Paralízalo. Ya, ok. Ya lo resolviste por ti mismo. La idea es que lo trabajes. Ahora vamos a comparar los resultados. Vamos a ver de qué forma lo podemos ir resolviendo. Y de esa manera vamos aprendiendo mucho más. Empecemos. Muy bien. Mira que la pregunta directa es, ¿cuál será el máximo valor que puede tomar el producto de M por N? Entonces hay un producto de M por N. Vamos a multiplicar dos cantidades, M por N, ¿de acuerdo? Pero hay unas condiciones para ellos dos. Y la pregunta sí es directa de cuál es el máximo valor que puede llegar a tomar. Ahora bien, ¿qué valores pueden tomar M y N? Mira, M y N son enteros. Primero son números enteros. Son distintos, ¿ok? Son mayores que el menos 9 y menores que el 6. Y queremos ver cuál es el máximo valor que pueden tomar. Y mira que todas las opciones que están allí son positivas. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces tú dices, ok, son valores enteros mayores que el menos 9. Cuidado que te dicen mayores y no mayor o igual. Por lo tanto, si aquí está el menos 9, después viene el menos 8, menos 7, menos 6. Y aquí estaría el 0. Y de aquí en adelante tendríamos el 1, el 2, el 3 y llegamos hasta acá, hasta donde estaría 4, 5 y el 6. Dicen, mayores que el menos 9. Si son enteros y son mayores que el menos 9, tú no puedes utilizar este valor. Tú puedes utilizar de aquí en adelante. Menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, bla, 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 hasta llegar al 6, hasta el 6. Dice que son menores que el 6. Menores que el 6 es que antes del 6, es decir, que es hasta el 5. No puedes usar el 6 de aquí para atrás. El 6 no lo puedes usar tampoco. Ni el 9, ni el menos 9, ni el 6. Conclusión, son todos estos valores que están acá y la pregunta es, ¿cuál será el máximo valor que puede tomar este producto, estas dos cantidades? Y tú dirías, no, el valor más grande es los valores mayores que pueden tomar aquí es 4 y 5. Entonces, 4 por 5, 20. Y el 20 está ahí esperándote a ti, haciéndote ruido visual y paila, como le dicen aquí en Colombia. 4 por 5 efectivamente es 20. Que sean los dos valores mayores no quiere decir que el resultado sea el mayor. Porque como tú tienes un producto de dos cantidades, si tú multiplicas dos números que son negativos, el producto de dos números negativos da positivo. Conclusión, tú puedes menos 5 por menos 6. Da menos 30, da 30 positivo, menos 5 por menos 6 da 30 positivo. Y el hecho que dé 30 positivo, ya eso es más grande que el 4 por 5 que era 20. Mira que si nosotros utilizamos acá el menos 8 y el menos 7 y los multiplicamos, menos por menos daría más, es un resultado positivo, y 8 por 7 es 56. Quiere decir que este 56 es el mayor valor que puede tomar el producto de M y N que cumpla con estas condiciones para los números enteros. Por eso la respuesta aquí no sería 20 y mira cuál sería. 56, que es la opción C. ¿Quedó claro? ¿Entendiste? Recuerda que la pregunta es lo más importante y qué información te están dando, qué condiciones hay y cómo lo vas a resolver, que es crear ese plan de acción. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.